Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8:30. Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Muchas noticias para este día, Graciela. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Pendientes también de nuestra transmisión en Facebook Live. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Arranca. Cuatro estudiantes sufrieron lesiones durante un accidente provocado por un alumno de su mismo centro educativo. Las autoridades investigan el percance. Reciben sus credenciales los 60 diputados electos el pasado 4 de febrero. Legisladores de las diversas fracciones se refirieron al panorama que se vislumbra en el Parlamento de mayoría oficialista. Eugenio Chicas ya no es parte del FMLN. Conozca qué dijo el exfuncionario sobre su expulsión del partido de izquierda. También le contamos cuáles son las expectativas del Ministerio de Turismo con la llegada de las vacaciones de Semana Santa. Noticias internacionales, Elon Musk, fundador de Neuralink, revela avances luego del primer implante en humanos de un chip cerebral. El Tribunal Supremo Electoral acreditó a los diputados electos el pasado 4 de febrero en un hotel capitalino. Durante el evento, varios legisladores reelectos hablaron sobre diferentes temas. Conozca más detalles en el siguiente reporte. Los 60 diputados que fueron electos el pasado 4 de febrero ya fueron acreditados por el Tribunal Supremo Electoral para asumir el cargo el próximo 1 de mayo. Entre los legisladores que nuevamente ocuparán un curul se encuentra Reinaldo Cardoza del PCN, quien estaría de acuerdo con realizar cada 5 años las elecciones municipales y legislativas, pues actualmente cataloga el sistema como un gasto de dinero. Pero el día de la elección es un gasto increíble para el Tribunal Supremo Electoral, como para que pase lo que pasó en esta elección pasada, que el Tribunal Supremo Electoral gastó millones y millones y millones y resultó que comenzaron a llenar hojas a mano. O sea, no vale la pena. Otros diputados como Marcela Villatoro y Claudia Ortiz concuerdan con que la nueva legislatura será un reto para los partidos de oposición. Esperamos convertirnos en una oposición propositiva, que es lo importante, que podamos ser más cercanos a la población y presentar reformas que ayuden a los salvadoreños. Yo creo que en esta ocasión, ya lo decía el presidente de la Asamblea, de que todos los diputados íbamos a valer igual. Así es que esperamos que ahora nuestras propuestas de ley que nosotros presentemos sean aceptadas dentro de la Asamblea y se vuelvan ley de la República. Y seguiremos del lado de la población salvadoreña, haciendo una labor de controlar al poder, de contarle las cosillas al poder, pero al mismo tiempo de caminar al lado de la gente, acompañarles en sus luchas por una vida digna. El presidente del Legislativo, por su parte, negó que se esté pensando en aprobar las reformas a la Constitución y opinó sobre su futuro al frente del primer órgano de Estado. Todavía nosotros no estamos evaluando eso. Obviamente, si el pueblo salvadoreño quiere que lo evaluemos, pues lo haremos, ¿verdad? O sea, yo estoy escuchando a todos los partidos de la oposición, a todos los voceros que tiene la oposición, hablando sobre reformas a la Constitución. Pero si el pueblo salvadoreño quiere, lo vamos a evaluar en algún momento. Este día, a esta fecha, no lo estamos evaluando. Eso es una decisión de la mayoría de diputados que seguramente se va a tomar el 1 de mayo. Si la mayoría de diputados de la que conforman la nueva Asamblea Legislativa depositan la confianza en mí, pues yo voy a continuar al frente de la Asamblea. La Asamblea estará conformada por 54 diputados de Nuevas Ideas, uno del Partido Demócrata Cristiano, 2 legisladores del Partido de Concertación Nacional, 2 por Arena y 1 diputada del Partido Vamos. El FMLN y Gana no lograron ningún escaño en las pasadas elecciones. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un reporte de Fernando Morales. Y el consultor de temas electorales, Eugenio Chicas, aseguró que ya no es miembro del FMLN.
debido a que fue borrado del padrón de afiliados, esto por parte de los actuales líderes del Instituto Político. Chicas considera que sus opiniones podrían resultarles incómodas y además se refirió a las elecciones del 2027, las cuales pronostica que podrían no realizarse, sino hasta el 2029, partiendo de la baja afluencia que se tuvo en los comicios del 3 de marzo, en donde asistió un 30% de la población. ¿Cómo van a deslizar? ¿Cómo pueden deslizar esa iniciativa? Sencillo. Recuérdese que hace años está planteada la discusión de homologar los procesos y que los alcaldes no duren 3 años y no duren 5 años, los diputados no duren 3 años y no 5 años. Entonces, han parado, justificado con el pretexto de la ampliación de periodos, es que llevan el proyecto de reforma constitucional para abolir, cerrar la elección del 2027 y prorrogar el mandato de estos funcionarios hasta el 2029, que es cuando habría otra elección general. Por segundo día consecutivo, el ex ministro de Seguridad Pública, David Munguía Páez, enfrentó un proceso judicial de extinción de dominio. En este acto jurídico, la Fiscalía General de la República busca despojar al exfuncionario de sus inmuebles, vehículos y dinero depositando en instituciones bancarias depositado. Según el ente fiscal, estos bienes fueron adquiridos con fondos públicos. Páez guarda prisión por 2 condenas relacionadas con la tregua con las pandillas y enriquecimiento ilícito que suman más de 18 años. Bien, vamos a cambiar de información. En las últimas horas, la racha de accidentes dejó varias personas lesionadas, incluyendo jóvenes estudiantes en el departamento de La Paz. 4 estudiantes lesionados fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito ocurrido a un costado de la iglesia El Calvario en Zacatecoluca. Un vehículo que era conducido por un estudiante del Instituto Nacional José Simeón Cañas arrolló a otros estudiantes de la misma institución. 2 de los lesionados tenían heridas de gravedad con fracturas visibles en sus piernas, por lo que fueron trasladados por la misma policía al Hospital Santa Teresa. Las autoridades ya investigan las causas del incidente vial. Otro accidente de tránsito tuvo lugar en la carretera Panamericana, a la altura del desvío El Semillero, en Jucuapa, departamento de Usulután, en el que hubo 2 vehículos involucrados, un camión de carga y uno tipo sedán. Según información preliminar, 3 personas resultaron lesionadas, incluyendo un hombre de la tercera edad, que quedó atrapado en uno de los automotores. Y en el Boulevard del Ejército también fue escenario de otro accidente. En las cercanías del Cuerpo de Bomberos, con sentido al oriente, un motociclista involucrado junto con 3 vehículos particulares chocaron en la zona. El primero resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para su atención médica. Hasta la fecha se registran oficialmente 4.295 accidentes de tránsito en el año 2024, con 2.498 personas lesionadas y 290 fallecidas. Todas las estadísticas muestran un aumento en comparación al año 2023. Un reporte de Néstor Hernández. Las vacaciones que mereces te esperan. Déjate llevar a la aventura de tus sueños en Royal Decameron Salinitas, desde $79 por persona por noche. Y las imágenes que usted va a ver en este momento en pantalla corresponden a un aparatoso accidente, ahí lo tiene ya, registrado en el kilómetro 35 de la carretera Quetzaltepeque, está en las cercanías de Ciudad Versalles, en San Juan Opico. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, el camión que transportaba cerámica chocó contra un vehículo tipo sedán. La causa es la excesiva velocidad. 3 personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por Cruz Roja Salvadoreña. Y el ministro de Obras Públicas rechazó la propuesta que hicieron algunos transportistas para realizar un ajuste tarifario. El funcionario dijo que se continuará entregando la compensación económica, pero exige a los empresarios mejorar el servicio para los pasajeros. Y es que no vamos a permitir incrementos de pasaje a los usuarios, ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, ni en ningún otro momento. Incrementar el precio del pasaje no es una opción.
Esta fue la contundente respuesta del ministro de Obras Públicas ante la propuesta de algunos transportistas, quienes insisten en un ajuste tarifario, tras afirmar que el sector se encuentra en crisis por la falta de pago de la compensación económica, que según ellos asciende a 28 millones de dólares. Bueno, el monto no sé de dónde lo sacan, ¿verdad? Porque yo no, ni por cerca, ¿verdad? Es más, si uno multiplica el monto que se paga de compensación económica por alguna cantidad de tiempo, pues ni tan siquiera pega. Entonces, no está en discusión el hecho de un incremento en la tarifa, y eso lo hemos mencionado en diferentes ocasiones con los empresarios del transporte. No vamos a afectar al 70% de la población, además que el hecho de afectar el transporte público, pues afecta el traslado de los alimentos, el traslado de una serie de cosas. El funcionario señala que en los próximos días podría presentarse la iniciativa para que se pueda prorrogar la entrega de la compensación económica para los buses y microbuses. Pero es enfático en que los transportistas también deben comprometerse a mejorar el servicio que brindan a la población. Obviamente se va a seguir pagando, ¿verdad? Eso es algo que se va a seguir pagando para poder mantener las tarifas estables y que no haya un incremento. Y pues, si bien es cierto, vence, si no me recuerdo, a finales del mes de abril, pero de alguna manera estamos trabajando ya con diputados de la Asamblea Legislativa para presentar la iniciativa. El que no cumpla, pues que se le quite la compensación, y el que aún así, después de quitarle la compensación, no sigue cumpliendo, pues que se le quite los permisos de línea. Además, el titular del Ministerio de Obras Públicas dijo que están buscando fuentes de financiamiento para apoyar a los transportistas a fin que puedan hacer una renovación de sus flotas. Sabemos que de alguna manera una de las cosas complicadas para el cambio de flota de las unidades del transporte público es el hecho de no tener fuentes de financiamiento, que de alguna manera a los empresarios, debido al nivel de ingresos, se les es difícil poder obtener una unidad de transporte público nueva. Entonces estamos buscando esos mecanismos de financiamiento apoyados por el gobierno de Salvador. Se va, don, se va. Venga, venga. Suave, vos. En el país se contabilizan cerca de 10.000 unidades del transporte público, entre buses y microbuses. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Ileana Leiva para NS11. No le des más largas a tu dolor. Toma Dol en 12 horas de alivio. Claro TV Plus. Contrátalo con 100 megas por $45 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, la Liga Premier y Ultra Wi-Fi. Claro que sí. Claro TV Plus. Más que TV, es todo lo que imaginas. Claro, presentó. Más de 200 menores de edad resultaron embarazadas durante el primer mes del año. Los principales victimarios fueron los padres. 295 niñas y adolescentes de entre los 12 a 17 años de edad resultaron embarazadas solo en enero de este año. Los principales victimarios fueron compañeros de vida o incluso sus propios padres. Estas cifras fueron presentadas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que indican que del total de casos, 195 podrían constituir vulneraciones por parte de hombres de entre los 18 y 30 años, seguido de otros adolescentes de entre los 15 a 17 y por adultos de entre los 31 a 40 años. Según el CONAPINA, el 19.31% de los embarazos fueron provocados por padres de familia, otro 18.38% por compañeros de vida, el 16.82% corresponden a novios y un 10.59% no tenía ninguna relación cercana con las menores. En cuanto a los departamentos donde se registraron estos embarazos, la mayoría ocurrieron en La Libertad, San Miguel, San Salvador, Sonsonate, La Paz, Santa Ana, Morazán, Usulután, Aguachapán y Chalatenango. En otros 150 casos no se tiene información del departamento en el que ocurrieron y se han denunciado a 288 personas por esta situación. Durante 2023, el Consejo Nacional de la Primera Infancia reveló que hubo 3.071 niñas y adolescentes embarazadas, mientras que Naciones Unidas reportó que El Salvador cerró 2022 con 10.352 menores embarazadas. Ante denuncias, puede hacerlo a través del número 119 de forma anónima y gratuita. Este es un reporte de Fernando Morales.
Disfruta el verano con Excel Taller Express y recibe 25% de descuento. En cambio de bujías Denso, recibe pases de cine doble por la compra de paquete Premium Express. Frena seguro y recibe 20% de descuento en cambio de pastillas de freno Kashima. Cambia tu batería o llantas con el 25% de descuento. Haz tu cita ya, llamando o escribiendo al 2210-4200. Asociaciones de derechos humanos lamentan que a 31 años de emitido el informe de la Comisión de la Verdad que refleja las actuaciones irregulares de las partes involucradas en el conflicto armado que vivió El Salvador en los años 80 que vivimos, aún no se produce un proceso judicial firme. Además, denuncian la falta de interés de los diferentes gobiernos de turno por ejecutar una ley de reparación de víctimas de guerra. Un año de que este informe, parte central de los acuerdos de paz, pues no ha sido cumplido, estamos denunciando que las mismas condiciones, a pesar de haberse anulado una amnistía, persisten, ¿verdad? Hay impunidad, no hay una sanción a los responsables. El Estado salvadoreño sigue amparando la impunidad de los victimarios y olvidando a las víctimas. El informe de la Comisión de la Verdad fue parte central de los acuerdos de paz. El objetivo de la medida fue investigar los graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador entre 1980. Continuamos. Y para estas próximas vacaciones, el Ministerio de Turismo espera el ingreso de miles de turistas extranjeros y la afluencia de los salvadoreños a los diferentes destinos que se han preparado para vacacionar. Aldair Tadeo conversó con la ministra Morena Valdés y nos presenta todos los detalles. El turismo en El Salvador se ha convertido en uno de los rubros más destacados en materia económica. La llegada de turistas extranjeros y salvadoreños que residen en el exterior ha permitido un crecimiento del 11% según el Banco Central de Reserva en el último año. Para esta Semana Santa, el Ministerio de Turismo proyecta el ingreso de más de 110 millones de dólares en divisas, solo de turistas extranjeros. El interés de quienes desean conocer El Salvador ha generado una mayor demanda y retos para este rubro. ¿Cuál es el gran reto? Hacer que ese crecimiento que estamos teniendo para generar empleo, para mayor derrame económico, sea sostenible en el tiempo. ¿Y entonces qué necesitamos? Más infraestructura turística pública, más infraestructura turística privada, más talento humano especializado para poder servir de mejor manera a los nuevos turistas que nos están viniendo. Es decir, aquí la participación de todos va a ser clave para sostener este crecimiento de los destinos turísticos y obviamente para equilibrar la oferta y la demanda y que el servicio y la calidad del servicio sea acorde a los precios que podamos tener en el mercado. Serán más de 4 millones de turistas entre internacionales y nacionales que visitarán diferentes destinos en el país para vacacionar, por lo que el MITUR también se ha preparado para ofrecer a los salvadoreños opciones que estén al alcance de su bolsillo. Todos aquellos sitios también que tienen que ver con aquel turismo nacional, y ahí estamos calculando nosotros que vamos a recibir más de 4 millones de visitantes entre nacionales e internacionales, por ejemplo, en el centro histórico, en los 15 parques administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo, en las áreas naturales protegidas administrados por el Ministerio de Medio Ambiente, y obviamente preparando un plan de vacaciones de Semana Santa dirigido por la Dirección de Protección Civil. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, las reservas de las agencias de aerolíneas revelan que durante todo el año se recibirá una importante afluencia de turistas del exterior. De ser así, estiman que el 2024 podría cerrar con un crecimiento del 45%, ya que El Salvador se encuentra en los tops más importantes a nivel mundial de destinos para visitar. Este es un informe de Aldair Tadeo. Ya no cuentes más ovejas. Duerme profundo y naturalmente con Somnium, tu guía hacia el sueño. Es de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y además distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y cualquier duda, consulta a tu farmacéutico.
Las tour operadoras nacionales ofrecen diversos destinos para que los turistas tengan una gran experiencia en las vacaciones. A continuación, le contamos cuáles son sus expectativas. Con la Semana Santa a punto de iniciar y muchos salvadoreños tienen la duda qué pueden hacer para divertirse, conocer, distraerse y muchas actividades más. Una de las opciones muy utilizadas es sumarse a viajes de tour operadoras nacionales que ofrecen diversos destinos en el interior del país. Como tour operadora nos hemos preparado con tours que realmente ahorita están como sonando, por decirlo así. O sea, si bien es cierto, en las vacaciones la mayoría de gente pide playa. Realmente nosotros no nos enfocamos en playa porque El Salvador tiene mucho que ofrecer. Entonces, básicamente ofrecemos montañas, cascadas y un par de trips más ahí. Como tour operadora Vamos Pues asegura que tienen altas expectativas para la Semana Santa debido al auge del turismo a nivel nacional, sobre todo por el clima de seguridad en el país. Para la semana de vacación tenemos amanecer en San Jacinto, en el ex teleférico, igual amanecer en Cerro Éramon, tenemos una visita a la cascada del Escuco en Sonsonate y se va acompañado con un taller de barro. También un atardecer en el Peñón de Comasagua y después pasamos a disfrutar de típicos realmente. Y estos son algunos de los destinos que tendrán a disposición de los turistas para conocer en estas vacaciones. De la mejora en la violencia del país, o sea, ha sido creo que lo mejor que ha pasado con referente al término turístico, ¿vea? Porque realmente ahora hay muchos lugares que antes no conocíamos o no podíamos llegar, siempre por lo de las pandillas, porque era un lugar que como zona roja, ¿vea? Entonces esto ha impulsado todavía que haya más turismo en el país. Caminatas, cascadas, pueblos, actividades culturales y gastronomía de diferentes puntos de El Salvador. Es parte de todo lo que pueden conocer a través de tour operadoras que ofrecen una experiencia con guías capacitados y transporte seguro a los destinos. Un reporte de Néstor Hernández. El Pleno Legislativo tuvo que reformar la Ley Especial para la Reestructuración Municipal. Esto a fin de establecer expresamente que el distrito de San Salvador será la capital de la República. La normativa que redujo en 44 los municipios del país aglutinó a los distritos de Cuscatancingo, Mexicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y San Salvador en el nuevo municipio de San Salvador Centro, pero no especificaba cuál era la ubicación de la capital. Veamos ahora noticias empresariales. Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación, las noticias. Por segundo año consecutivo, Cactusa DRL realiza entrega de un importante donativo de 500 camisetas a comandos de salvamento del Salvador, las cuales serán utilizadas por sus miembros en las distintas tareas de socorro a nivel nacional. Para nosotros es un verdadero privilegio apoyar a entidades como Comandos de Salvamento. Ellos hacen una labor muy noble, día a día están asistiendo a las personas en las carreteras. Ustedes los han visto que cuando existe un accidente son los primeros en estar en el lugar. Por segundo año consecutivo, el donativo consiste en 500 camisetas y pretendemos ir mejorando cada vez más, aumentando la cantidad de apoyo que podemos darles a ellos. Estamos considerando mejorar las condiciones en otros aspectos para que ellos puedan desarrollar sus actividades de una forma más cómoda. Con este donativo ponen en práctica el séptimo principio cooperativo, ayuda a la comunidad y valor de la solidaridad. Realmente pues el personal voluntario de Comando de Salvamento estamos pues felices por este importante donativo. Son más de 500 camisas que nos ha donado Cactusa DRL. Este importante donativo pues, viene a fortalecer y sobre todo pues a beneficiar a nuestro personal voluntario, quienes van a estar trabajando durante todo el periodo de la Semana Mayor. Con sus 58 años, Cactusa DRL, a través del Comité de Educación y Desarrollo Social, continúa ejecutando diferentes programas de ayuda a la comunidad enfocados al adulto mayor, prevención del cáncer de mama, entre otros. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial.
Es todo, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.